importante que haya más personal de apoyo en México, porque solo tenemos el cónsul en Tapachula y el cónsul en Saltillo. Saltillo es una zona de las más conflictivas, porque tienen que ver no solamente por los migrantes que van de cruce para los Estados Unidos, sino también por la repatriación de cadáveres que se dan en su mayoría en ese sector. Aparte de ver con los casos de secuestros y denuncias, y que su capacidad realmente no es la necesaria, o no es la que debería de ser en ese territorio en cuanto a la demanda y a la necesidad de hondureños que están en el punto de la frontera. Usted habla de agentes consulares. No solo agentes consulares, sino también de representantes de Honduras en los consulados, para que puedan ayudar y agilizar los trámites de repatriación de cadáveres, los trámites de papeleo de los hondureños, que asesoren también a los hondureños que están allá sin ningún consentimiento y que se han quedado atrapados en la frontera. Estamos hablando de casi 11.000 hondureños que van ahorita a la corte de los Estados Unidos a enfrentarse con las autoridades, y que como miran que a 20 minutos está el territorio estadounidense, no quieren y se rehúsan a retornar a Honduras. Son escalofriantes las estadísticas de hondureños muertos y en las también en las morgues. Son escalofriantes, claro que sí. El Instituto Forense ha reportado un promedio de 9.000 casi hasta el mes de julio, que están apilados y que incluso ya no hay abastecimiento por parte de estos centros, sino que tienen que utilizar los anfiteatros u otros lugares. Sin embargo, también es imposible, muy difícil, que estos muertos puedan ser identificados, y muchos de ellos ya están o van a estar dentro de poco en fosas comunes. Si los familiares no saben a quién recurrir o cómo recurrir para poder reclamar sus cuerpos.